Bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para continuar la aventura de Karazhan. La sala de las bestias toca ahora. ¡Vamos al lío! Ya queda nada, ya quedan dos solo. Qué rápido se me ha pasado Karazhan. Cuando nosotros las hacía larguísimas, fue hacía un episodio porque este digo yo que nos lo pasaremos todo en una. Aunque quién sabe, fue súper difícil. Y bueno, sigo con mis mazos de mierda, pero ahora no sé por qué me ha dado por mirar mazos en internet, ya mazos hechos. Me he creado alguno de brujo o descartes bastante guay. Pero bueno, sigue siendo basurilla, así que vamos como vamos. Y sí, y esto va muy bien, es decir... Sí. Sí. Sí, pues bueno, yo puedo esperar a mi autorización el tiempo que quieras. Sí, no, no hay ninguna prisa, no. Es decir, no. Vale. Voy a dejar de grabar un momento y cuando esto funcione. Vale. Ya está, ya funciona. Vamos a abrir la sala de las fieras. El curator custodia la sala de las fieras, donde verás las criaturas más exóticas de Azeroth. Más allá se encuentran los aposentos del amo y el portal para salvarlo. El curator. Pero estaba roto, ¿verdad? Me decía eso, que el curator no funcionaba. Zobot. Y cerraduras a las fieras. No me convence ninguna. No me convence. Último aliento invoca una carta, pero qué mierda hacerse ese, tío. Purificar, a ver, purificar es una basura y la esa no mucho. Y lo del curator, nada, nadie lo va a usar. O sea, bueno, a ver, mejor lo usa alguien, pero no sé qué decirte, tío. No sé. El curator ha abierto la sala de las fieras. Debemos solucionar esto. Tu héroe tiene provocar. ¡Jorl! Hay que darle al curator directamente. El curator es lo que pido. Arréglalo. Vale. Ah, bueno. Este es un este de descartes. Este es un cazador solo de secretos. Eso es que, esto sí que tengo proyectos porque me faltan algunas cartas. Pero bueno, vamos a tirar con el paladín. Básico, el que me gusta, el que tengo yo hecho. Es que me gusta más. Es decir, sí, a lo mejor gano menos, pero me hace más gracia. ¡Liadri! Una carta que me he hecho yo. ¡Contra el curator! Tiene provocar. No toques la exposición. El fuego sagrado guía mi martillo. Mira, me tocó el Leroy Jenkins. De hecho, estoy pensando que incluso podríamos jugar con el brujo de descartes, que es todo el rato ir a la cabeza. Luego lo probamos, a ver qué pasa. Ah, tiene provocar. Vaya, le he tenido que poner. Este curator está equipado para gestionar la sala de las fieras. De verdad, le han puesto un escudo gigante en la maldita cara, tío. No había una forma mejor de demostrar que en realidad está comprobado. Escudo en la cara. Que ya sabemos que tiene que provocar, que no hacía falta que le pusieras un escudo en la cara. Muy bien. Muy rico. Ah, tengo que dar. ¡Ay, me cago en la leche! Tengo que darle a él. Tráeme a cero. Es verdad, le tengo que dar a él todo el rato. Bueno, pues si hay que ir a... Si hay que hacer algo de ir a la cabeza, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué paliza! ¡A cubierto! Le ha salido todo mal. El fuego. Pero esto nos va a rayar un montón. ¡Verme llama! Pero el arma va a ser muy difícil también. Sigue los protocolos de la galería. ¡Que te calles! ¡Tráeme a cero! ¡Jupe! ¡Dios! Si me los vas quitando. Vaya, gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Uf, es que no puedo robar nada. ¡Verme llama!
¡Qué desastre! Los demonios no deberían estar aquí. Perdón. El curator está confuso. Deténlo antes de que hiere a todas las criaturas. Claro, hombre, ahora mismo. Venga, tío. Bueno. Hay que hacer algo interesante aquí, ¿eh? La verdad es mi escudo. Hacer un mazo. Los curioso. Invitados deben permanecer en la sala de las fieras. Bueno, lo puedo intentar con él, qué pesado eres. Lo voy a intentar con él. Gracias a él. Venga, tío. ¡Qué chorra! ¿Cómo ha tenido tanta suerte? Madre mía. Pues hasta luego. Madre mía, qué paliza. Claro, si no puedes limpiarle ni hacer nada parecido. Justicia. Listo. Lucas, me rindo. Vamos a intentarlo con el zoo este. Zoo raro. ¿Cómo se llame? El brujo. No, zoo descarte. Aunque no creo que vaya a conseguirlo. Con ese, no me convence para nada. Gul'dan. Es de ir todo el rato a la cabeza. ¡El curator! Pero, o sea, de no hacer ningún cambio, pero. No toques la exposición. Tu alma será mía. Copié a un amigo. O sea, que se lo copié. Que me dejó copiármelo y me dijo que siempre intentara tener un nivel 1, un coste 1 en el primer turno. Y que fuera siempre a la cabeza. Esa era la premisa. Si hacía eso, ganaría yo. Este curator está equipado para gestionar la sala de las fieras. Ahora mismo. Perdido. Vale. 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 Vamos a. ¿Por qué? ¿Llegará esto? Yo tengo entendido que el mazo va de eso, va de eso. De... Qué raro. Uf. Uf. Me caché. ¡Sufre mi cólera! Uf. ¡Qué desastre! No. Este va a perder. Este va a perder. ¡Ponte una manzana, Eri! Dale. ¡Listo! Sigue los protocolos de la galería. Este pierde. Este curator es alérgico a las bestias. ¡Hala! El curator está confuso. Deténlo antes de que libere a todas las criaturas. Pero, tío. ¡Qué desastre! No, que va, o sea. ¿Quién se atreve a invocar? ¡Vaya por Dios! ¡Qué mala suerte! Nada, el 3-3, bueno, ya está perdido. Pero bueno, se puede intentar. Voy a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo, va. Venga. Una vez más, con este. Y si no, ya haré otro mazo ya. Solo grabaré la. No, de hecho, si ahora pierdo, esta no se verá en el vídeo. Ya me las arreglaré yo para hacer. Para hacer las amalgamas y lo que haya que hacer. ¡Gul'dan! ¡Contra el curato! Es que el problema de este mazo es que le falta una carta. No toques la exposición. Pero esta carta la consigues en tu esta. ¡Alma será mía! No en esta RAM, no, o sea, no en la sala de las fieras, pero en una de estas. Te la dan en una de esas, entonces no la tengo aún. Y me falta. Este curator está equipado para gestionar la sala de las fieras. Claro, hombre. Venga, voy a ir a llamar a la pantera. Tío, siempre igual. Siempre igual. Ve y lucha, sabandija. ¡Ve y lucha, sabandija! ¡Ah!
Bueno. ¿Por qué llamas? Porque no habría que ponerlo directamente. ¡Otra! No, vamos a poner esta. ¡Sufre mi cola! La cabeza. Bueno, está bien porque como igualmente tienes que darle a la cabeza. ¡Hala, venga, tío! ¿Qué más? Es que encima tiene para limpiarte. No es justo. ¿Qué ponemos? Ponte una manzana y la verdad está ahí dentro. Mátalo. No. Tío. Qué absurdo. Sigue los protocolos de la galería. Tráeme acero. Necesito cartas. Ay. No me gusta cómo está quedando esto. La encontraré. Vale, hay que intentar meter bichos. Toma eso. Él a mí me quita mucho. Venga, tío. ¿Otro concejal? Buah, es que 5, 7, ya, ya me tiene ya. Me tiene ya donde quiere. Necesitaría para eso, para limpiar. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! A ver, un momento. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, no puedo usar el. Y esto tampoco. Tengo que esperar que no me maten este turno. Si no me maten este los turno. Los invitados deben permanecer en la sala de las fieras. Si no, paliza. Vale, estoy a uno. Si no tiene nada. No más excrementos de dragón. Dragón. No, no. El curator está confuso. Deténlo antes de que libere a todas las criaturas. 3, 5, 6, 7. Buah, necesitaría. Necesitaría al de cargar. Y aún así no le gano, eh. No le gano. Bueno, sí, sí, porque estos crecen. Sí, sí. No se puede procesar tu petición. Por pura chorra, eh. Un retoque por aquí y con nuevo. Está, lo hemos arreglado por conveniencia. Ostras, pues ha molado. Gracias, Álvaro. No vas a ver mi vídeo, pero bueno. Uy, dragón. Este curator pide disculpas. Necesita ayuda para recuperar las criaturas. Nocturno, el dragón está suelto, vuelve a la sala de las fieras. Joder, los jugadores empiezan con 10 cristales de maná. Entonces el descarte es absurdo, entonces. Vamos a probar con 9. Empiezan con 10 cristales, ¿qué puede ser un? Suena a hacer su mazo con todo bestia otra vez. Y ya está, lo que salga. ¡Liadri! Nocturno. ¡Contra Nocturno! ¡Nocturno! Sí, suena que hay que meter muchos bichos. El fuego sagrado guía mi martillo. Pero bueno, vamos a intentar. Como bien podamos. ¡Ah! Vamos a morir. Es que el problema es que en primer turno ya voy a quitarme todas las cartas. Las criaturas pueden sufrir daño. Deben regresar a la sala de las fieras. Vale. El deber me llama. Escucha atentamente. Creo que es el cacetún. ¿Cómo tener trofeo? ¡Yo gano trofeo! Vale, a ver. ¡Monta! El deber me llama. Quiero hacer esto con Momo. Nadie roba nuestros secretos. ¡A la batalla! ¡Chachi! Ha salido bien. Escucha atentamente. ¿Qué está ahí, Cetún? Curator, debemos rescatar a Medivh. O a Tyrion. Primero hay que salvar a las criaturas. Luego podrás continuar. Es absurdo, tío. El hecho de que. Me parece un poco absurdo. El hecho de que. La historia consista en avanzar porque la gente no le da la gana de dejarse avanzar. Eres mi maestro. ¡No! ¡En mi casa! ¡Ya, ya! ¡Habla!
Nadie quiere que avances. Lo que quieren es que te quedes para ayudarme. Podrías llegar arriba si quieres, pero... No sé. ¿Le voy a ganar? Vaya, le gano. Ya está. Qué absurdo. ¡A la batalla! Esto ha sido muy absurdo, ¿eh? ¡No! ¡El deber me llama! ¿Por aquí? Bien jugado. Esto ha sido muy fácil. No he hecho nada, tío. ¿Pero qué dices? Si es que no ha hecho falta que haga nada. Es que no he hecho nada. El demonio pezuña enferma. Nuestro espécimen más peligroso. Precaución. Este señor es inteligente. Tenéis un señor inteligente encerrado en cada fan. ¿Por qué? Este señor piensa, tiene hijos. Pezuña enferma está ayudando a los demonios, tenlo. Solo los diablos repelentes pueden dañar a pezuña enferma. Vale, será un mazo de... Una partida de estas guays, ¿no? Con una cosa súper rara. Como lo de ajedrez. El ajedrez mola un huevo. Este me pareció súper flojo, este piso. ¡Liadrin! ¡Contra Pezuña Enferma! ¡Pezuña Enferma! Justo a tiempo. Mira, puse esto, no sé por qué. El fuego sagrado guía mi martillo. Vamos a dejarla a Elise. Todavía no me ha pasado, todavía no he invocado el mapa al mono dorado en mi vida, tío. ¿Sabes qué ocurre tampoco? A ver, vuelve a invocar este esbirro. El ritual empieza ya. Los rituales de invocación están prohibidos. No lo entiendo. Vale, ahora lo entiendo. Vale, ahora lo entiendo. El deber me llama. Vale, ¿no? Está bien. ¡Deja de gritar! O sea, con estos, hay que destruirlos. Pero claro, te va a limpiar todo el rato. ¡Oh, sí! Vale. Onixia, sí, sin duda, Onixia. ¡A la batalla! Pero no vamos a llegar a tanto. Venga, Elise, haz lo que sabes. ¿Tienes el artefacto? Elise. Mono dorado. ¿Solo hay dos diablos de esos? Ven, Kilrek. Perdón. Hay que completar la invocación. ¿Perdón? ¿Qué están intentando invocar? ¿Tu puta? A este curator no le importa. Está prohibido invocar. Me imagino en un... Vale. Tyrion. Dale. Activando desbloqueador mental DC-130. Bueno, no es malo. Atrás. Que verme ya. Un cartel como en los hospitales te ponen. El otro día, bueno, el otro día, hace ya un tiempo, fui al hospital. Que tenía que ir para, no me acuerdo qué, una revisión, creo. Para una revisión. La verdad es mi... La gente estaba hablando todo el rato. En el hospital ahí. Yo suponía que en el hospital no se puede hablar. Estaba todavía en la gente. La gente hablaba normal, tal, con el móvil y tal. Y yo flipando, pero bueno. Gracias. Esta era buena. La has perdido. El mono, para mí. ¡Oh! ¡Horn! Vale. ¿Tú quién eres? Me ha tocado el mono. La justicia prevaleció. ¿Quién eres? ¡Atrás! Pero ya está, vamos a ganar. Venid, mascotas mías. Hay que completar el ritual. Sí, hombre, lo tenía. ¿Has visto?
a 3 demonios. Podemos hacer que sea muy guay. No, pero no podemos llegar a, no podemos aún. ¡No estáis preparados! El deber me llama. Bien. Gracias, hombre. Venga, bien hecho. Otra vez. Estaba actuando. Qué bueno. Estaba actuando. Vale, vamos a llamar a los plantármoles. La llama de... ¡A la batalla! ¿Quién fuera. Será el próximo? Y hasta nunca. Hasta nunca. Muy fácil, muy fácil. Me dejes que no. La sala de las fieras se restablecerá. Claro, hombre, pero esto ha sido muy aburrido, muy caca, ¿eh? Ay, Carazán. Ya falta poco. Salvemos a Medivh antes de que la fiesta se convierta en un campo de batalla. Bueno, quedan 700 y terminaremos la aguja donde conseguimos por fin a el príncipe Malcazar y Medivh. Este para mi mazo de mago y este para mi mazo de paladín. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Oh!